Suman 300 vuelos afectados en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de esta tormenta terrible que hubo en la tarde-noche de ayer. Mira nada más las imágenes, son verdaderamente aterradoras. Miren nada más, por favor. Algunas aerolíneas de plano cancelaron vuelos programados para hoy, luego de que ayer se suspendieron las operaciones desde las 18:40 horas hasta las 23:30 por las inundaciones en las pistas de despegue. Alrededor de 2.000 personas tuvieron que dormir en el aeropuerto y esperan poder reagendar su vuelo todavía a las 2 de la tarde con 9 minutos 21 segundos del día de hoy, que siguen todavía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegué a las 4 de la mañana, más que nada fue el caos de Río Churubusco, la inundación terrible. Hice 8 horas de Tasqueña para acá. Se canceló el vuelo por la tormenta y la inundación de las pistas aquí en el aeropuerto. Estuvo algo muy serio y nos pidieron que nos bajáramos del avión porque se había cancelado nuestro vuelo. Con la pena, pero que nos iban a bajar del avión porque las posibilidades que había para viajar no eran buenas. Sí, trayectos de 8 horas al interior de la Ciudad de México. De 8 horas. Así ha estado el tráfico, no nada más ayer por las lluvias, en los últimos 3 días algo ha ocurrido que han estado saturadas todas las vías rápidas aquí en la Ciudad de México. Y ayer, por supuesto, el caos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.